Bueno, tenemos en pantalla estas imágenes de esta señorita que fue pues asesinada prácticamente, ¿no? Una colombiana. Y tenemos a Julio Rivera Clavería, que va a desarrollar este tema, y poco a poco iremos platicando del caso. Pero lo que pasa es que fue captada por una red transnacional y ya nos explicará Rivera Clavería sobre esto. Le habían ofrecido al parecer algún tipo de trabajo en España y todo indica que era en algún restaurante, pero cayó en manos de una red de trata, y esto lo va a explicar Julio Rivera Clavería. Ella fue asesinada en México y antes de morir envió chats, envió direcciones, envió información importante que ahora servirá a los investigadores para dar con los responsables de este asesinato. Ella sostuvo una conversación con sus padres previo a ser asesinada. Julio Rivera Clavería nos acompaña, está con nosotros y con él estaremos abordando este tema. Buenas tardes, licenciado, bienvenido. Buenas tardes. Pues vean, lo que sucede es que efectivamente por eso se llaman delitos transnacionales. Los delitos transnacionales son estructuras criminales que se van colocando, formando células en cada país o nodos, y que están interconectadas y operan en una misma sintonía absolutamente todos. En los mecanismos que utilizan, por ejemplo, para el secuestro, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de migrantes, es precisamente las redes sociales. Por eso es que los padres de familia tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos, y que especialmente con las jóvenes, porque jóvenes hombres o jóvenes mujeres les ofrecen diversos trabajos, y si uno no puede chequear, investigar a fondo qué empresa está contratando o está ofreciendo un trabajo, no hay que aceptarlo fácilmente, porque el resultado puede ser este. Ahora, licenciado Rivera Clavería, ¿por qué la asesinan? ¿Estaba ya vinculada a algún tipo de trata de personas que ella, incluso quizá fuera de su voluntad, se vio involucrada, o por qué la asesinan? Porque ella definitivamente no quería participar en el tema de la prostitución, de acuerdo con la información preliminar que tenemos. Por lo tanto, tenía que pagar una cantidad determinada, que me imagino que se la duplican o triplican, y que se vuelven cualquier cantidad muy grande. Y tratando de irse del país para que no sufrir precisamente ningún daño físico, se va a México y es cooptada nuevamente por parte de esa misma estructura que opera en Guatemala y es asesinada. Yo creo que es un trabajo que hay que investigar coordinadamente entre el Ministerio Público, la Policía, la DEIC, la Policía Nacional Civil, la Policía Federal y la Procuraduría de la Procuraduría General Mexicana, porque esto nos puede ayudar a todos a desbaratar esta red que está funcionando y que involucra a Guatemala, México, posiblemente otros países, incluido España. Sabemos que esta joven fue, en este caso, captada bajo engaños, y de esa forma ella sale de su país. Al contactar con la madre, ella dice que antes de irse le pide que le dé un abrazo, que le dé un abrazo de despedida porque no sabe cuándo va a volver, y la madre pues aduce que ella sentía que algo malo iba a pasar. ¿Cómo podemos determinar que nos están engañando por un trabajo, que no es real lo que nos están ofreciendo, que nos pueden dar un panorama perfecto, nos pueden dar un salario soñado, pero no es real y nos están engañando para luego raptarnos, y en este caso pues ella iba para prostitución? Usted misma se la contestó la pregunta, porque usted está hablando de un trabajo soñado, de un salario perfecto, que no es así, que es irreal. Sí. Y eso es exactamente lo que le ofrecen. Lo que sucede es que los jóvenes se dejan embaucar fácilmente, primero porque en muchos de los casos quieren optar no solo por el dinero, sino por la fama que produce estar en YouTube y en todas estas redes, y que en algunos casos ha sido sumamente exitosa. Pero vuelvo a repetir, las estructuras criminales transnacionales de trata de personas que se dedican a pornografía infantil, prostitución de mujeres, prostitución de jóvenes, etcétera, funcionan a través de las redes sociales. Al parecer tenía un amigo israelita, ¿no? Sí. Que la lleva a Cancún, y ahí pues se gesta todo el asesinato. ¿Será que ya estaba planificado por esta red criminal todo esto que iba a pasar, o fortuitamente se da en ese momento que dice, bueno, si la tenés ahí, pues asesinala? No. ¿Cómo se podría tramar esto? No, esto estaba
muy, muy, muy calculado. Esto estaba debidamente programado para sacarla del país, porque aquí ella ya había identificado direcciones, había puesto con su familia, me imagino que nombres, que ya los tendrá el Ministerio Público y la propia Policía Nacional Civil. Por lo tanto, la traslada a México y la ejecutan en México, que es la parte que tiene que coordinar el Ministerio Público con la Procuraduría Mexicana, la Policía Nacional Civil con la Policía Federal. Ella advierte a los padres que esto pasaba. De hecho, ella da las direcciones, da las ubicaciones, pero nada pudieron hacer. En otros casos que se pudieran registrar, ¿cuál es la primera acción a tomar en una situación similar? Yo creo que lo primero que debió haber hecho ella es ponerse a disposición de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público. Inmediatamente pedir que se le otorgaran medidas de seguridad para poderla sacar nuevamente a su país de origen, y que aduciendo que efectivamente está siendo perseguida y quería ser asesinada. Y en el Ministerio Público existe hoy la capacidad suficiente como para hacer esas investigaciones muy rápidamente con el apoyo de la Policía Nacional Civil, y los resultados hubieran sido otros. Uno tiene que aprender a confiar en las autoridades independientemente, correcto, aunque esté en un país distinto. Licenciado Rivera Clavería, para llegar a la parte final de esta entrevista, hay personas que son captadas por redes criminales, ¿no?, a través de las redes sociales, pero otros quizá inconscientemente buscan ser captados, ¿no?, a través de su vestuario, de sus fotografías. Quizá buscan ellos esa parte de fama que usted dijo que algunos jóvenes quisieran tener, y por eso anhelan salir del país y estar en otras latitudes. ¿Qué llamado de atención se le puede hacer a los padres de familia, de chicos, de adolescentes y jóvenes, para que no caigamos en esto con nuestros hijos? Hablar con sus hijos. Lo primero es hablar con sus hijos muy claramente de lo que puede suceder cuando uno se involucra en una red de informática para comenzar a tener algún tipo de relación. Lo que sucede es que normalmente se ganan la confianza de los jóvenes, y es a través de esa confianza que ellos pueden involucrarlos. Los padres lo que tenemos que hacer es explicar que efectivamente las redes sociales nos sirven para comunicarnos y tener algún tipo de relación con amigos, pero no con desconocidos. Correcto. Usted puede ver perfiles de mujeres guapas o de hombres muy guapos en las redes sociales, pero efectivamente no son ellas, son parte de las estructuras criminales y una forma de cooptar a los jóvenes de una manera muy fácil y muy rápida, además muy efectiva, porque efectivamente 10 minutos de fama es lo que todo el mundo desea, sí, y es un error garrafal, porque el resultado puede ser la muerte. Lamentable, Julio Rivera Clavería, lo que le ha sucedido a esta joven mujer, y lo más lamentable es que en Guatemala esté operando esta red. Bueno, no, pero es que aquí ya operan desde hace muchísimos años. Y es transnacional. Eso. Y por ejemplo, yo, a manera de conclusión para los padres de familia, no sé si ustedes me apoyan con esto, pero a mí me escribe muchísima gente y me dice a veces, dame tu número, y son perfiles falsos, mujeres muy guapas, etcétera. Yo lo que hago inmediatamente, bloqueo. Se bloqueó para siempre. O elimina. Y se bloquea, ¿no? Entonces, no sé si eso puede ser al final del día un buen consejo. Es un magnífico concepto, un magnífico consejo, pero lo más importante, que los padres hablen con sus hijos claramente del daño que pueden producir las redes sociales. Las redes sociales sirven para comunicarse, sirven para estar en contacto, sirven para cualquier otra cosa, para informarnos, hacer negocios, pero no sirven para este tipo de relaciones. Las relaciones que se mantienen con perfiles ocultos son relaciones normalmente de estructuras criminales. Y ahora un buen consejo, que de hecho es una imagen que se ha viralizado, y es: no resuelvan todo en las redes sociales. Aún se pueden sostener reuniones físicas, incluso vía telefónica. Con esto culminamos este tema. Gracias, Julio Rivera Clavería, por haber estado con nosotros esta tarde.